weapon into a million shards, forcing its steam-driven inhabitants into space. Hard-working folks known as Calbuts survive by farming moisture and mining what little land is left, constantly dealing with all sorts of space jerks. There are the gangs of scrap metal meanies roaming about, preying on the weak and completely disregarding basic manners. Then there are the diesel-driven royalists, a bunch of oppressive bullies, abusing their power and bleeding the Calbuts dry. To top it all off, there are rumors of something far more dangerous stirring in the depth of space, waking from its age-long slumber. These are the descendants of a shattered planet, and this, my distinguished gentlebots, is the new SteamWorld. Muy buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos a un nuevo juego, bienvenidos a un nuevo indie, bienvenido a SteamWorld Ace. Juego de 2016 de estrategia por turnos. Bueno, me ha enviado una copia y vamos a probarlo a ver qué tal, a ver si nos gusta y nos hacemos una serie, como no, para el canal. Manejamos una serie de robots y una serie de enfrentamientos un poco diferentes, así que vamos a empezar. Daño enemigo, salud del enemigo. Vamos a ver. Experimentado, ya está. Se puede cambiar, así que a una mala ya lo bajaremos. Piper Faraday, notorious smuggler and occasional pirate, is having a rough time. A brutal gang of thugs called Scrappers are spreading across her turf in the outskirts. Stealing everything in sight, they have even been known to kidnap the locals. Their presence could draw unwanted attention from the Royal Space Force. In short, they are bad for business. Low on water, Piper and her mates have boarded a scrapper ship, aiming to relieve them of their ill-gotten cargo. And of course, it all went according to plan. La verdad que el sonido no tiene mala pinta. Bueno, pues aquí estamos. Maldita sea, esto no ha ido según el plan. Este lugar es realmente macabro. Mira, para arriba. Hey, amigos. ¿Estáis bien? Bien, será mejor que vaya por allí y ayude. Mueve el cursor hacia el objetivo. Terminamos turno. Vale, abrir puerta. Un cowboy completo aquí abajo. Qué afortunado soy. ¿Te importa si cojo un poco de agua? Cuando acabe contigo te usaré todo para piezas de recambio. Intenta las bombillas. Vamos a poner cobertura. Me toca. Bueno, nos hemos cargado la chatarra. Ahí tenemos el mapito. Torretas. Demasiada seguridad para una chatarrería. Seguro que puedo esconder detrás de ese barril. Esto es... Ah, vale, tenemos movimiento extra que no nos permite disparar. No puedo disparar después de un sprint como ese. Esperaré mi turno aquí. Vaya. Bien, me toca. Será mejor que potencie la pistola para poder acabar con esa torreta de un solo disparo. No quiero arriesgarme a tener que pasar otro turno cubriéndome detrás de esta cosa. Como. Vale, super disparo. Enfriamiento de tres turnos. Tiro normal que causa más uno de daño.
cuenta tu tripulación, bueno, pues nada. Bien, ¿qué ha decidido unirse a nosotros, capitán? Y aquí venía yo a salvaros y todo eso. ¿Dónde está el resto del equipo? La mayoría se ha convertido en chatarra. Soy el único que queda. Maldita sea, tenemos que salir de aquí antes de terminar en cualquier chatarría. Sí, capitán. Bueno, vamos a poner aquí a cubierto. ¡Bum! Tengo a este también. Vale. Ah, este no apunta a lo bestia. Este es el trabuco. ¡Uy! Me ha dado. Uno menos. Coño, no le he dado. Anda, y mira cosas hacen las balas. Vale, ahí está nuestra salida. Robemos una de sus cápsulas de escape. Genial. Más malos. Vaya hombre. Toma que rebote. Qué buena esa. Pues parece que nos toca salir de aquí. Uno. Y otro. Completa el turno para evacuar. ¿Quieres embarcar en la cápsula de escape y completar esta misión? Carácter conseguido 100%, sí. Bueno. Todo marcha según el plan con éxito. Una pequeña pero suficiente cantidad de recursos. Varios buches de agua, el recurso esencial de los steamboats. Juego diferente. Bienvenido de vuelta, capitán. Maldita sea, Wonky. No vamos a terminar nada con estos desguazadores destrozando todo lo que ven. Esos cabezahuecas vaporizados están haciendo añicos hasta los cubos más honestos. Bueno, tendremos que hacer algo. Han acabado con la mayor parte de nuestros compañeros de allí. Yo sigo aquí. Con la escasez de agua es un punto difícil. No nos equivoquemos. Esto nos sitúa en la banda de discretos. ¿Es que soy invisible o algo así? Ni siquiera hemos conseguido tanta agua. Necesitamos más galones para recuperarnos. Tendré que inventarme algo. Bien, señora, establezca el rumbo en la mesa del mapa y yo haré que nos movamos. Estar preparados debería ser prioritario, señora. El buñón de Seabras puede que sea un tipo capaz, pero no estamos preparados para acabar con todos esos desguazadores. Tenemos que conseguir algunos galones más.
Vamos a hablar con este, a ver qué nos dice. Gol, eso no es lo que esperaba. Esos malditos cabezas de tornillos me han apuñalado. Me hace pensar eso de abordar otras naves de verdad. No tengo ganas de terminar en una chatarrería. Tienes toda la razón, marinero. Bueno, ya hemos hablado con todos los que teníamos que hablar, así que vamos a... Tenemos que encontrar más galones. Somos estos. Bueno, vamos a movernos ahí. Bueno, objetivo de misión. Con nada más que desbozadores de la clase destripador a bordo, este pequeño navío debe ser una ganancia fácil, incluso para una tripulación pequeña y desesperada. Coge todo lo que puedas y lárgate. Vale, ahora como empiezo. Muy bien. Que sí, que no tengo que lo perdón. Ah, vale. Ahora. Casi no empiezo la misión. Bueno, nos acoplamos y vamos allá. No puedes sprintar y disparar en el mismo turno. Vale. Es wonky. Me he enganchado con una especie de tuberías expuestas en esa nave. Así puedo hablar con vosotros. Esto debe ser una misión fácil, no como la última. Recoge todos los galones que puedas. Ah, y si te encuentro un botín épico, asegúrate de traerlo a casa. Oh. Ah, bueno, ha fallado. Ya abrimos la puerta y nos quedamos ahí. Ese sí le hemos dado, vale. Que falló. Bueno, parece que ya vamos limpiando por lo que se ve. Me van a reventar, macho. Bueno, se está eliminado.
vamos a parar. Ha fallado. Menos mal. Vale, fuera. Ahí nos queda uno. Vamos a reventarle el barril. Ahí, ahí. Buena esa. Ahora debemos tener suficiente agua y no nos pagan por destrozar desguazadores. Reúne todo el botín y dirígete hacia la cápsula de escape. Hasta... Bueno. Yo creo que ya está. Sí, bueno. Pensaba que me crujían, ¿eh? Van a empezar a meter tiritos ahí. Repetimos el dinero y recurso especial, más dinero, premio, el premio grande, un récord difícil de conseguir, seguro que contiene algo más potente que el botín de siempre. Un escupeplomo primitivo pero preciso, hace lo que tiene que hacer. En la batalla ha dado a este compañero una nueva habilidad, desbloqueada para el 3. Aumenta la salud de este personaje en 1. Bueno. Se enfada cuando recibe daño. Cuando se enfada, su siguiente ataque causará más 2 de daño extra. Bien. Eso hubiese sido suficiente agua. Vayamos al bar de Kat a gastarla. Me gustaría poder disponer de un cañón nuevo. Prefiero un arma en la que pueda confiar antes que un aliado sin experiencia. Pensaba que ya no nos dejaban entrar en el bar de Kat. Bueno, ahora tenemos cañones para gastar y Kat no es tonto del todo. Creo que ya tenemos bastante agua por ahora. Pasemos por el bar de Kat y veamos si podemos conseguir lo que necesitamos. Bien, a lo mejor tenemos que hacerle la pelota a Kat un poco. ¿Todo bien por ahí, marinero? Todo esto hace que me hierva el vapor. Estoy tan enfadado que podría estrangular una ballena. Eso es horrible, Gabriel. Son unas criaturas majestuosas. Nunca has estado con una ballena, ¿verdad, capitán? No, en realidad no. Son unas criaturas de poco fiar, todas ellas. Lo único bueno que tienen es que están llenas de aceite. Rumbo al Bad Gat, señora. Bueno, nos volvemos a acoplar y nos vamos a ver. Creí que te había dicho que no volvieses por aquí, Faraday. Y lo hiciste, Gat. Solo tenemos que reponer después de un rudo encuentro con unos descuazadores. Tenemos galones para gastar. Deja que coja lo que necesitamos y nos iremos de aquí en un momento. La última vez que viniste te fuiste con más de lo que pagaste, pero tu ayuda me vendría bien. Bien, gracias. Ya lo he oído todo. Los descuazadores nos han dado fuerte. Han secuestrado a Mosby, un granjero de humedad. De por aquí, no hace mucho. Ayer robaron las provisiones de este mes para el bar y ahora no podré pagar las tasas a los lealistas. Bueno, no podemos permitir que los desguazadores abusen de nuestros vecinos. Deberíamos acabar con ellos. Coge todo lo que necesites, pero asegúrate de recuperar mis provisiones. Creo que me lo debes, Faraday. Parece que no te asusta el trabajo duro. Sé cómo manejarme en esas situaciones. No encontré un asesino más despiadado en todas las afueras. Eso está genial. Nos vendría muy bien alguien como tú en la tripulación. No viene con cualquiera. Necesito algo más de lo que pueda comprar los galones. Necesito reputación. He visto suficientes serpientes vendedoras de aceite en la granja.
Mi padre no ha criado a ningún tonto. No puedo reclutarlo. Haz tu selección. ¿Por qué no comprar toda la gama? Vale, ahí tenemos. Bueno, vamos a ver qué nos ha dicho. Vamos a la mesa. Entonces, capitán, ¿cómo le va el viejo Cat? Bueno, parece que no somos los únicos que tienen problemas con esos malditos desguazadores. ¿De dónde salen? Nos están dando muy mala fama. La Fuerza Espacial Lealista tendrá que tomar cartas en el asunto si los desguazadores siguen así. No habrá ningún puerto seguro para nosotros en las afueras si llegamos a esta situación. Entonces vayamos a ayudar a Cat y vengámonos de los desguazadores ya que estamos en ello. Vamos a patear el culo a esos desguazadores y a dar una lección a ese matón que ha estado molestando a Cat. A un trío de terribles desguazadores de la clase Chopper que han estado atacando granjeros de humedad ocultamente. La tripulación debería hacer que dejen de secuestrar a los lugareños. Bueno. Nuevas armas. Ahora vamos a iniciar. El arma inicial de Piper tiene una mirilla láser, como todas las armas de los primeros procesos. En este mundo hay dos tipos de personas, amigo. Aquellos con armas grandes y los que excavan. ¿Tú excavas? Vaya. Ay, me quito la mirilla. No sé si me tenía que convencer eso. Oh, será mejor que tengáis ángeles de la guardia, sucios mendigos. Bueno, no ha ido mal ese disparo. ¡No! ¡No! Bah, me he equivocado. No quería hacer eso. Bueno, es igual. Vale, eso sí. Oh, ha rebotado. Houston, tenemos un problema. Vamos a seguir explorando todo el complejo. Retirar. Este aquí. Cuando tengas que disparar, dispara, no hables. Bueno, uno eliminado.
y tú a ver si me echas una mano. ¡Ostras! Vaya disparado que me ha metido. Vamos a ponerse a cubierto. No sé si se me termina de convencer, ¿eh? Ahí le puedo pegar un puñetazo. Ah, no me gusta, no me convence eso. Para nada más. ¡Ah, casi! Ojo por ojo, pero... ¡Ay, me va a reventar, macho! Vamos a huir. La idea de ojo por ojo se activa cuando te hacen daño a un enemigo. Tú sientes que provocará un daño enorme. Pon a los compañeros con estrellaz al frente. Oh, amigo, vale. Vamos a hacer un cambio. Me gusta más. Lo que no tengo claro es qué armas se atraviesan y cuáles no. ¡Hala, toma! ¡A quemar ropa ahí! Bueno, pues ya está, ya hemos hecho otra. Salimos, bien. Pensaba que me crujían, ¿eh? Pero no, no me han crujido. Bueno, tenemos de amenaza triple con éxito. Una pequeña pistola que tengo. Vale, abrimos. Oh, mira, pistola, daño crítico, porte, oculto. Una mejor realidad de avistamiento. Aumenta el juego tanto desde cerca como desde lejos. Mira, va a ser larga. Vale, se me gusta. Daño crítico, dispensador de balas de alta velocidad con una rápida liberación. No te preocupes por el objeto, por el objetivo. Esas balas se extenderán bien. Hombre, salud más uno, provoca daños en los ataques cuerpo a cuerpo más 3. Vale. Perfecto, pues ya hemos acabado aquí. Esos trillizos no molestarán a los granjeros durante un tiempo. Deberíamos enseñar una lección a esos desguazadores que se llevaron el cargamento de Kat. No podemos permitir que esos desguazadores
se apoderen de más territorio. No me gusta, Wonky. Como el óxido en el esqueleto, señora, se extiende sin control si no se hace algo pronto. Bueno, pues no está nada mal. Yo creo que este combate por turnos puede ser entretenido, así que poco a poco iremos subiendo partiditas al canal. Ya sabéis, un buen like, un buen comentario, una suscripción. Sed buenos. Nos vemos.